Hey, guess what? It's not as hard to start a fitness or weight loss program as you think. And I'm going to give you $100 in free home gym equipment to prove it. I'm Carl, the co-founder of Body. That's Body with an I, the health and fitness app with thousands of five-star reviews because our people get results. And I guarantee you'll lose 5 to 10 pounds in your first month or you don't pay. Just sign up for a Body annual membership during our New Year's Kickstart event in the next 10 minutes, and I'll send you $100 worth of home fitness gear to help you succeed with classics like P90X, Pio, and 21 Day Fix. In fact, we have over 120 workout programs for every level of fitness, even one for beginners only. Listen, if you don't succeed, you get your money back. But keep the $100 in equipment as my gift just for trying. You've got 10 minutes, so go to body.com to sign up now. Again, that's body with an I.com. Oscar, te estoy llamando y no contestas. He perdido el grupo de clase. Hay mucha ventisca y no sé, cuando he bajado el telesilla, los he perdido. Me queda solo una rayita en el móvil, por favor, llámame. Vale. Hay mucha ventisca y se está haciendo tarde. Por favor, llámame o escríbeme, por favor. Voy a ver si encuentro a los del grupo. Gordo, no ha recibido mi mensaje. Estoy en la cafetería del bosque. He cargado un poco el móvil, una rayita o dos, pero... Ya sabes que la batería de este móvil... No sé cómo no he comprado un móvil nuevo. En cuanto baje, esta misma tarde me compro otro móvil. De verdad no puedo estar así con el móvil, con la batería. Sigue la ventisca, hace mucho frío. ¿Dónde estás, por favor? Está todo el mundo cargando el móvil en el baño. No me gusta nada. En cuanto leas mi mensaje, llámame, por favor. Que llevo un rato perdida y no... Me estoy empezando a asustar, por favor. Me voy a tomar un café. Me quedo aquí un rato, ¿vale? A ver si... De casualidad estás por aquí. Es que no quiero irme de la cafetería porque... Me estoy cayendo un montón con el snow y ya me duele la rodilla. Venga, espero tu llamada. Un besito. ¿Pero qué ha pasado, Clara? Estoy en el mar, chica, ya estamos abajo, mi grupo ya está aquí abajo. ¿Y el tuyo? ¿Qué pasó? Espera, voy a salir. Te estaba llamando y no, es que no consigo hablar contigo. Estás sin cobertura. Espera, que me salgo, que aquí hay un lío. ¡Fuah! ¡Qué viento! Sí que es verdad. Los intercomunicadores estos del casco no valen para nada. Enseguida se me estropeó, ya no te oía. Bah. Si es que nos teníamos que haber ido a Hawái. Me subo para arriba, me cojo el remonte y me voy a una estación más arriba de la tuya. Y me bajo, pero me voy a coger unos esquís, ¿vale? Cojo otros para ti y bajamos los dos esquiando, porque es que si no, va a ser imposible. Bueno, que voy a coger los esquís en la tienda que hay aquí al lado y voy para allá. Cuando esté arriba te llamo o te mando un mensaje, ¿vale? Venga, hasta ahora. ¡Clara! ¡Estoy bajando ya! ¡Espérame en el bar! Nada, llego en 5 minutos. Hay mucho viento y está la cosa un poco complicada, pero... No te preocupes que llevo todo el equipo ya, para bajar. Venga, cariño, hasta ahora. Gordito, estoy en la puerta de atrás, ¿vale? Estoy donde los lockers, donde hemos guardado antes las bolsas. A ver si te veo. Aquí la gente está muy nerviosa. Por lo visto, el telesilla que baja al hotel se ha quedado parado. Solo... Es que no quiero ponerme lo peor, yo no...
No imaginaba que se iba a torcer el viaje así. Solo quería que supieras que... que te quiero mucho y que siento mucho que nos hayamos enfadado este año y... que sé que mi viaje a Corea nos ha distanciado un poco y... que te quiero y que... que ojalá que estemos juntos siempre, ¿vale? He llamado a mamá y le he dicho también que no se preocupara, que no pasa nada, que... pero dice que en las noticias están diciendo que la estación está colapsada, que es un caos. Que es el peor temporal que ha habido en muchos años. No he traído las gafas de ventisca. Venía con las gafas de sol, es que no veo nada. Y tengo la rodilla... se me ha salido el líquido de la rodilla. Así que estoy cojeando. Pero imagino que con esquís llegaremos al hotel. Ven con cuidado, mi amor, por favor. No sé si estás solo o te está acompañando alguien. He estado pensando mucho en nosotros y... en el año 2023. Es que lo he pasado muy mal sola en la nieve. Pensé que no llegaba a la cafetería, de verdad. El año que viene, si quieres, nos vamos a hacer un viaje a recorrer el mundo. No sé, hagamos cosas, vivamos cosas, porque... ahora mismo nada compensa. Pero ahora creo que... ¡ahí estás! ¡Te veo, mira! ¿Me ves? ¡Aquí estoy! Aquí estoy, mi amor. Voy para allá. ¡Clara! Sí, ya te veo. Voy. Hola, preciosa. No te asustes de que no esté en la habitación, que me he bajado al restaurante. Me he quedado mirando por la ventana y... esto es una maravilla. Pero también puede ser un infierno. Bueno, ya hemos pasado lo peor y ahora... ahora toca lo mejor. Vamos a cenar tranquilamente y... y mañana, si quieres, pues... cuando pase la ventisca y el mal tiempo, que según parece termina mañana, nos cogemos el coche de vuelta y nos vamos. Oye, lo de Hawái no te lo decía de broma, ¿eh? Si quieres, cuando lleguemos a Madrid... joder, que nos ha tocado la lotería. Nos cogemos un vuelo y nos vamos a Hawái. O a cualquier otra parte. ¿No querías viajar? Bueno, que si quieres ahora lo hablamos. También nos podemos quedar y disfrutar de todo lo demás. Quizá no fue tan buena idea lo de... coger la tabla. A lo mejor nos ha pillado un poquito tarde. Bueno, vamos a pensar que mañana tenemos la mañanita de spa, masaje, relajación. Así que luego ya pensamos a ver qué hacemos o qué no hacemos hasta que termine este año. Oye, ¿sabes que me han llamado ya 3 entidades bancarias por lo del tema de la lotería? ¿Cómo se habrán enterado de que nos ha tocado? Es alucinante. Bueno, me ha llamado hasta un primo mío que hacía que no hablaba con él un montón de tiempo, preguntándome que cuánto me había tocado, que no sé qué. Digo, no sé cómo son las cosas. Bueno, cariño, que estoy aquí en la mesa ya sentado y ya me está mirando el camarero como... ¿voy, no voy? Según bajas por las escaleras, entras al restaurante, miras hacia la izquierda y justo al final estoy yo, al lado de la ventana. Venga, no tardes. Besito. Encuentra en The Home Depot nuestros mejores ahorros de temporada en almacenaje seleccionado, hecho para ti.
obtén cajas resistentes HDX para proteger tus herramientas o almacenar tu equipo deportivo con su tapa reforzada con cierres y un diseño apilable para conservar tus decoraciones navideñas, como series de luces y estos muchachos. Ahorra más con hasta 25% menos en almacenaje seleccionado por internet en The Home Depot. Haces más, logras más.